En este primer semestre de 2022, en la Secretaría de la No Violencia realizamos diversos procesos formativos relacionados con la cultura de paz y la no violencia. Entre estos, el Diplomado de Iniciativas de Paz y de Resistencias a la Violencia en la Ciudad, el Diplomado de Iniciativas Sociales y Comunitarias para la Construcción de Paz y otro proceso formativo en el que se expusieron las principales problemáticas que se han llevado a cabo en términos de justicia restaurativa en los procesos del sistema de justicia transicional. Sin embargo, esta formación no la hicimos solos y solas, pues participaron diferentes grupos poblacionales y organizaciones sociales y comunitarias, pero también instituciones universitarias como la Universidad de Antioquia y la Universidad de Santo Tomás. Sin duda, los procesos de educación formal, de educación continua, cuando son combinados con metodologías y estrategias de la educación popular que nos proponen las organizaciones sociales y comunitarias, son uno de los fundamentos de transformación de las mentalidades hacia la paz. Desde la Secretaría de la No Violencia, creemos que el establecimiento y la consolidación de espacios formativos, de educación, de espacios pedagógicos, contribuyen enormemente para tejer puentes para que por fin en la ciudad nos podamos relacionar desde el respeto de la diferencia y desde la paz.